What about your Spanish? Is good or not? Yo le quito Venezuela, pásale aquí lo. Bueno, y poco a poco empiezan a llegar más y más jugadores aquí. Como pueden ver ustedes, está Brandon Marsh, este outfielder de los Philadelphia Phillies, ya se encuentra también en instalaciones. Hoy aquí, desde el 15 de febrero, ya están aquí trabajando este equipo que, bueno, fue campeón de la Liga Nacional en la temporada 2022. Y bueno, como les dije, ya están aquí directo en Clearwater. Ahí vemos el trabajo de los outfielders atacando la pelota. Ahí se encuentra Simón Muciorio, nuestro venezolano, ahí haciendo el trabajo desde muy temprano. Él está aquí desde hace una o dos semanas casi ya, trabajando con el equipo y con toda la organización, que en realidad estamos muy contentos por la oportunidad que le da a la prensa, a la media, a los medios, para poder ingresar y ver este tipo de prácticas. Ahí se encuentra Muciori. I've been in Clearwater since I was like 10 years old, so it's been a long time. But where do you live right now? I live in Arizona now. In Arizona. Out here, I'm at some Airbnb, about 15 minutes away. I don't know where it's at. I don't know the area yet. No, but this is crazy. This is very, very good. Yeah, nice facilities too. It's my first time here. Yeah, sir. First spring training here. Yeah. So I mean, I love it. How do you feel with the team? Good. Oh yeah. It's a good team. Oh, yeah. And for this season, very good team. With the shortstop with Trey Turner, sure. It's different. Oh yeah, it's gonna be so different. It's gonna be a lot of fun. And more experience for the older player with Sal Schwarber. Man, it's crazy. Mm-hmm. He was here 3 days ago or something, or the last Friday. Man, the bumps is crazy. The ball is finished. He's a big guy. It's not that tall. It's not tallest. It's like deep, but man, it's like it's like a bull. Oh, I think it's exactly like a bull. Yeah, like a bull. I'm gonna do some work real quick, and I'm gonna come over after. It'll be quick. Okay, thank you. I got you. Yes, appreciate it. Bueno, estamos conversando con Marsh. Excelente muchacho, está por primera vez aquí en el Spring Training y por eso está muy contento. Le estaba comentando que aquí están las mejores playas y él no lo sabía. Adicional, bueno, que me estaba comentando que vive en Arizona y que pues aquí rentó un Airbnb para poder estar parte de su Spring Training. Defensivo que con el que se preparan, con las pequeñas cosas, para así poder llegar al momento de fildear la pelota de la mejor manera. Así que ahí están algunos drills para que puedan ustedes también practicarlos. Esa es nuestra intención aquí con Solo Baseball, llevarle toda esta información, todas estas cosas que a veces no se ven directamente y que pues obviamente en los juegos tampoco los pueden ver por la televisión. Y bueno, para eso estamos nosotros aquí, con este privilegio de poder contar con
con estar cerca de estos campos de entrenamiento y con el permiso de poder ingresar para poder llevarle a todos ustedes este tipo de cosas que son bastante complicadas. Estamos subiendo bastante material para nuestros suscriptores que se afilien a Solo Béisbol, cosas como estas que quizás no todos los de YouTube lo puedan ver, sino que van a poder hacerlo de esta forma a través de la suscripción de nuestro canal. Regular con el que trabaja, hacer, están hablando casualmente del guante que le hizo Wilson a él particularmente. Están, bueno, los mismos coach impresionados por la calidad de los materiales y de la forma que tiene el guante que le diseñaron esta temporada Wilson, en el caso de él, para que juegue la temporada 2023 con los Phillies de Filadelfia. Él viene del equipo de los Angels. Él ha estado durante la temporada 2021 y 2022 en Grandes Ligas. Este jugador de 6 pies, 4 pulgadas. Estamos hablando de 1.92. Es jugador que batea a la zurda, pero es derecho. Y que, bueno, saben que la adquisición de los Phillies, saben que la adquisición de Brandon va a ayudarle muchísimo en el center field, que pues en realidad ahora con Bryce Harper muy posiblemente siendo designated hitter, el bateador designado, pues va a tener él más la oportunidad de poder demostrar las habilidades que tiene. Y bueno, que es un jugador de verdad que vale la pena que cualquier equipo quisiera tener. Este es Brandon Marsh.
Bueno, coméntame cómo le está pareciendo estos videos que estamos haciendo directamente desde el Spring Training de los Philadelphia Phillies en este 2023. ¿Cómo ven ustedes a este equipo de los Phillies? De verdad que con las inclusiones que hicieron en el invierno, incluyendo a Trey Turner, y bueno, con todo este buen staff, Swagger, adicional obviamente con Rhys Hoskins, Bryce Harper, Brandon Marsh, JT Realmuto, que es el catcher número uno en los actuales momentos de las grandes ligas. ¿Qué opinan ustedes con este equipo? ¿Se las traen o no? Tienen una gran competencia, sí, obviamente van a tener que enfrentar a los Padres de San Diego, a los Dodgers de Los Ángeles, a los Mets de Nueva York, principalmente, ese es su contrincante principal. Pero de verdad que se ve que está muy, muy bien este equipo. Hi, solo baseball, Venezuela. Hey, how many years with the beard? At the wall, he jumps, and it's off the top of the wall. Is it a homer? They say yes. Brandon Marsh hits one out over the out-of-town scoreboard. I guess we're going to get a replay check. The ball came back down onto the playing field, but for the moment, it's 4-0 Phillies. Whoa, man. Thanks, buddy. Good luck. One hair come out. I'm going to keep it. Look, fuck, I didn't know you were still there, my BG. That's a dog right there. Never leaving a man behind. Appreciate it, man. Thanks for your time. Oh, yes, sir. Ah, finally, man. Thank you so much. Can you, what about your Spanish? Is it good or not? Calico de Venezuela, pasa el kilo. Yeah! Venezuela. Hi, Solo Well of Venus Baseball. You? Hi, Solo Well of Venus Baseball.